Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta transmisión por el canal de Facebook y YouTube de la Gobernación del Atlántico. Mi nombre es Mariana Barrete y es un gusto estar con ustedes en esta audiencia pública participativa sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, Lo Bueno Se Ve. Extendemos un saludo al gabinete y medios de comunicación, a las autoridades presentes, en especial a la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, a las entidades de control, a las entidades que trabajan por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, directivos y profesores de instituciones educativas, organizaciones de sociedad civil, representantes de asociaciones de padres de familia, a UNICEF y Save the Children, a los representantes de ONGs que trabajan con los NNAJ, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes presentes y que nos están viendo y escuchando por todas las plataformas disponibles, sean todos bienvenidos. Nos encontramos en la galería de la Plaza de la Paz en Barranquilla. Les damos la bienvenida a este espacio que abrimos teniendo en cuenta la Ley 1098 del 2006, denominada Código de Infancia y Adolescencia, que establece la obligatoriedad de los gobernantes en rendir cuentas específicas sobre la ejecución de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Asimismo, la Ley 1622 de 2013, llamado Estatuto de Ciudadanía Juvenil, dispone el seguimiento por parte del Ministerio Público a los entes territoriales e instituciones del orden nacional con el fin de verificar el cumplimiento de lo contenido en esta ley y establece dentro de las competencias de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos, diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre la política pública, agendas públicas y plan decenal de juventud en cada ámbito territorial. Es por eso que la transparencia y la calidad de la información pública son un requisito fundamental de la rendición de cuentas de esta administración. Sin más preámbulos, con ustedes la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, a las autoridades, a mi equipo de gobierno, a los profes, padres de familia, a los rectores, pero especialmente a ustedes que son nuestros protagonistas. Para mí es un verdadero honor poder adelantar esta charla con ustedes, donde vamos a poder revisar cómo han sido estos 4 años, cómo ha sido nuestro compromiso y nuestros resultados con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Atlántico. Y quiero anticiparme para decirles que si hay una razón por la cual ha valido la pena ser gobernadora de todos ustedes es precisamente por el lindo trabajo que hemos adelantado en pro de este grupo poblacional, generando oportunidades para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes digan que son más felices porque viven en el Atlántico, porque aquí sienten que sus derechos son garantizados. Pero hoy me acompaña una lideresa espectacular, ella sabe lo mucho que la queremos, se trata de Laura, es nuestra personera de la Escuela Normal Superior Santana de Baranoa. Es un ejemplo a seguir para muchas mujeres quienes han visto cómo ella, tan empoderada, ha logrado tantos resultados a favor de su comunidad educativa y que hoy nos estará acompañando en esta jornada de la tarde, pero que sobre todo desde ya le deseamos muchos éxitos porque sabemos que va a seguir brillando como lo ha venido haciendo hasta el momento. Es un honor para mí estar contigo, Laura. Bienvenida. Bueno, gobernadora, muchísimas gracias por permitirme estar en este proceso de rendición de cuentas donde hemos sido sujetos activos de derecho. Hoy los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Y como personera, ¿puedo garantizar el gran trabajo que usted ha realizado en materia de salud, nutrición, educación, escenarios de recreación y deporte, atención integral a la infancia, a la adolescencia y la juventud, proyectos de desarrollo sostenible donde se han garantizado nuestros derechos de manera integral? Bueno, muchísimas gracias, Juli. Lo primero es, en esta audiencia conoceremos la gestión realizada por nuestra gobernadora y su equipo de trabajo sobre la garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el periodo 2020-2023. Antes de comenzar, quiero explicar cómo ha sido y cuál es la metodología para este espacio de diálogo entre el gobierno y la ciudadanía. Previo a esta audiencia de rendición de cuentas, se realizaron 4 encuentros estratégicos de diálogo con las distintas poblaciones beneficiadas. Vamos a ver un video que recoge los momentos especiales vividos en los municipios de Puerto Colombia, Santo Tomás, Baranoa y Manatí. Así ha sido el proceso de rendición de cuentas para garantizar los derechos de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Atlántico. Trabajamos en equipo siguiendo los lineamientos técnicos expedidos por la Procuraduría General de la Nación, analizando los 64 indicadores de gestión contenidos en la plataforma Hechos y Derechos. Apoyamos con asistencia técnica para implementar procesos de rendición de cuenta a los 22 municipios y al Distrito de Barranquilla. Realizamos 4 espacios estratégicos de diálogos en Puerto Colombia con las madres gestantes, lactantes y con los niños menores de 5 años, de quienes escuchamos sus necesidades en materia de salud, nutrición, atención prenatal, sus percepciones y beneficios, como nos lo cuenta Evangeli Segovia. El acompañamiento excelente, he sido beneficiaria de muchos proyectos desde la maternidad, desde que estoy gestante hasta ahorita que mi hija tiene 4 años. Cumplo jornada completa en el trabajo y la niña me la tienen hasta las 3:30, gracias a Dios, y pues pendiente siempre de su complemento alimenticio. En Santo Tomás, donde con una actividad didáctica, un grupo de niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad conocieron y evaluaron la gestión de varios programas y proyectos. Lo que me gustó del acto que hizo nuestra gobernadora es que, o sea, nos ha mostrado su trabajo, la salud de nosotros, que vela por eso, los parques, también nos mostró nuestra educación, todo lo que ha hecho por nosotros, y es un trabajo maravilloso lo que ha hecho por nosotros. En Baranoa hablamos con los adolescentes, manifestaron sus inquietudes, que nos sirven de fundamento para presentar ante la Procuraduría General de la Nación la rendición pública de cuentas de niños y niñas adolescentes en todo el departamento del Atlántico. Las didácticas que utilizaron para hacer la rendición de cuentas hoy en el municipio de Baranoa fueron muy chéveres, muy interesantes, lo cual logró hacer que toda la información que se dio hoy fuera un poco más concisa, más clara para todos. Así que fue muy chévere la experiencia. Nuestro último encuentro fue con los jóvenes, un espacio de autorreflexión que permite entender su visión para ser asertivos en la rendición pública de cuentas y dejar una directriz para la próxima administración del departamento. Para la juventud de la licencia es importante reconocer y conocer los espacios de rendición de cuentas, importantísimo que sea desde la Gobernación del Atlántico la que les rinda cuenta a los jóvenes y les explique cómo ha sido la gestión en estos 4 años en temas de juventudes, participación y ciudadanía juvenil y educación, deporte, todo eso que tiene que ver con los jóvenes. La dinámica el día de hoy nos pareció súper entretenida. Comenzamos con un conversatorio entre los jóvenes, conociéndonos entre todos, jóvenes de todo el departamento del Atlántico que están conociendo cuáles son los espacios que ha abierto la Gobernación del Departamento del Atlántico en participación para las juventudes. Lo bueno se ve. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Ahora tengo a otro gran líder a mi lado. Se trata de Lucas, un joven increíble, a quien también le hemos dicho muchas veces que lo admiramos, que lo queremos. Es de Salgar, un corregimiento de Puerto Colombia. Es además el presidente de la Plataforma Juvenil Departamental. Y creo que con Lucas nos une algo, tenemos algo en común,
Y es que no vemos en las dificultades una limitación, sino una oportunidad para ser mejores personas. Lucas es un luchador, pero sobre todo es un ejemplo para muchos jóvenes que hoy quieren ser como él. Adelante, Lucas. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, gobernadora, por sus palabras. La verdad, me enorgullecen. Y bueno, antes de llegar hacia donde usted me colocó, presidente de la plataforma, antes de llegar allá, como usted le decía, soy un luchador, me considero un joven que, bueno, soy el segundo de cinco hermanos. El segundo, una familia que tuvo una separación temprana de mis padres, tenía 11 años apenas cuando eso, me tocó irme a las playas de Salgar, de donde soy orgullosamente, a trabajar con mi mamá para sacar adelante a mis hermanos y ayudarla con el progreso de la familia. A partir de esas dificultades, como usted lo mencionó, se convirtieron para mí una fortaleza y las ganas de salir adelante fueron tantas que pasamos por muchas etapas difíciles de la vida, pero que cada vez una de ellas me motivaba más a ser mejor persona. Y que bueno, gracias a Dios, hoy en día, a partir de esas dificultades convertidas en sueños, anhelos, propósitos y metas, hoy estoy acá frente a todos ustedes diciendo que soy el presidente de la plataforma, pero que además todo esto fue un proceso que en el desarrollo personal me ha nutrido, me ha hecho tan valioso personalmente que a través de estos procesos, antes de llegar a la presidencia de la plataforma, fui delegado del municipio de donde vengo, de Puerto Colombia, presidente también de la plataforma municipal, y que a través de este empoderamiento, de estos espacios de participación, que hoy reconozco a todos los jóvenes que hacen parte de estos espacios porque son líderes fundamentales en sus territorios y que luchan por todos esos derechos y que las administraciones garanticen esos derechos además. Entonces, agradecerle públicamente a usted porque sin duda alguna su administración ha sido de las administraciones que ha garantizado los derechos de los jóvenes en el departamento a través de los diferentes programas, acciones en beneficio de esta población. Y ahorita le mencionaba a la doctora Diana que hacía parte de mi discurso porque a través de este empoderamiento que estos espacios me han brindado, hemos podido ayudar a más jóvenes en mi territorio y en todo el departamento. La doctora Diana es testigo que todavía no era presidente cuando estaba acá en la plataforma, pero ya era delegado y toqué su puerta después de una comisión, creo que de concertación, un consejo de política social, para hacer un concierto de coro en Salgar. Una vecina mía tiene un proceso de coro, ella me tocó, Lucas, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, a través de este espacio pude llegar donde la doctora Diana y articulamos que sin duda alguna esta es una de las administraciones que más ha articulado con los jóvenes y que en los hechos y en las realidades palpables nosotros somos testigos de ello. Entonces, en este sentido, nos sentimos muy agradecidos. Yo personalmente me siento muy agradecido porque estos espacios me han permitido incluso cruzar fronteras. Estuvimos en República Dominicana el año pasado, en donde revisamos todo lo que desde el Ministerio de la Juventud se hace en ese país y que hoy lo traemos acá al departamento y al país para colocarlo en pro de la juventud. Entonces yo creo que, nada, todos los jóvenes somos testigos del buen trabajo que hemos hecho junto con todos los secretarios que además han sido nuestros coequiperos porque nos han escuchado. Y lo que jóvenes en el departamento han planteado en la mesa, los secretarios van para esa. Entonces, hoy más que nunca, lo bueno se ve en el departamento en tema de juventud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Aquí tenemos un claro ejemplo de una persona luchadora. Quiero darle la bienvenida nuevamente a todas las personas presentes y a las personas que nos están viendo en esta transmisión. Quiero recordarles e invitarlos a que evalúen este espacio de diálogo a través del enlace o link que tenemos en los comentarios de esta transmisión.
Después de esta historia que nos ha contado Lucas, damos la bienvenida a la Secretaria Departamental de Salud, la doctora Alma Solano, quien abordará la garantía de la salud en nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes atlanticenses. Bueno, quiero... Ay, perdón. Ya te doy, te cedo enseguida la palabra. Quiero, bueno, darle la bienvenida a Alma Solano, pero ya escuchamos a Lucas. Nada de lo que hoy vamos a contar aquí hubiera sido posible sin ese equipo maravilloso que tenemos en la Gobernación del Atlántico y todos los socios y aliados que nos ayudan en la ejecución de nuestras metas. En salud, los numeritos son bien bonitos, los resultados son espectaculares. Creo que si algo ha marcado la diferencia es que para nuestra secretaria, la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes arranca desde que están en la barriguita. Por eso ella tiene un programa espectacular que se llama Las Mamitas Son Princesas y todas las embarazadas tienen que tener un control prenatal. Y aquellas que tienen un embarazo con algún tipo de riesgo empiezan a trabajarse de manera especial como un plan padrino desde nuestra sede de alta complejidad. Gracias a la doctora Alma, hemos avanzado muchísimo en todos los indicadores con la protección de las mamitas embarazadas, luego de los niños. Tenemos un hospital pediátrico, el Niño Jesús, exclusivo para ellos, para atenderlos de manera integral y, por supuesto, una gran apuesta que nos hemos dado es reducir los embarazos adolescentes. Y a mí en particular me tiene muy contenta la forma como pudimos bajar de 2.2, que era el indicador en el 2019, a 0.9% el embarazo de niñas de 10 a 14 años. Esto hay que bajarlo aún más, pero sin duda hay avances, lo que demuestra el gran compromiso con la juventud y la adolescencia de nuestra secretaria. Y algo que para ella también ha sido fundamental y que hemos trabajado mucho en nuestro gobierno, especialmente después de la pandemia, es la salud mental. Yo quiero que ella nos cuente sobre estos temas que le apasionan y que lo hace con todo el amor y todo el compromiso. Bienvenida, Alma. Muchas gracias, gobernadora. Un saludo para todos los que nos acompañan aquí y los que nos ven desde sus casas. Pues, gobernadora, vamos a hablar en cada una de las etapas del proceso, desde la primera infancia, adolescencia, juventud. E iré contándoles como cada uno de los indicadores, cómo ha sido la evolución y cómo hemos avanzado en el tema. En el tema de la primera infancia, hablando primero de la tasa de mortalidad infantil en menores de 10 años, perdón, en menores de un año, que la gobernadora lo planteaba hace un momento, la tendencia en los últimos 4 años de este indicador ha sido hacia la estabilidad. Hemos mantenido la cifra para el año 2022, que es el corte que estamos presentando hoy en todos nuestros indicadores, en el 14,2 por 100.000 nacidos vivos, y esto está relacionado a muchas acciones que se realizan. Primero, la promoción de la lactancia materna en cada uno de los municipios del Atlántico como el alimento fundamental durante los primeros 6 meses de vida, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, donde incluye esa consulta de valoración integral a la primera infancia para nuestros menores, articulación de varios actores en este proceso, las universidades, los institutos técnicos, los colegios, para que el talento humano que se desarrolle en este tema sea un talento humano calificado, y socialización de las guías de práctica clínica en atención del recién nacido. Ese es el trabajo que hacemos directamente con los hospitales de cada uno de los municipios del Atlántico. Pasando para infancia, el indicador que manejamos en infancia es la tasa de mortalidad en la niñez, es decir, en niños menores de 5 años. Este indicador también se ha mantenido estable, estamos hablando de 17,4 por 1.000 nacidos vivos a corte de 2022, estable en los últimos 4 años. Hemos estado trabajando en una estrategia que tal vez para ustedes la sigla no signifique mucho, que es esta estrategia IEPI, pero es la atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia. Eso es un énfasis importante que hacemos en educación y capacitación a nuestros hospitales, a la comunidad, porque hay varias estrategias
relacionadas con esto, de tal forma que todos sepamos identificar tempranamente las enfermedades de nuestros menores para hacer la intervención rápida y se puedan llevar a cada una de las instituciones de salud para su tratamiento. Estamos también haciendo socialización de mensajes claves para identificación y atención rápida de infección respiratoria aguda, es decir, esas gripas que a veces se nos complican a nuestros niños, y EDA, que es enfermedad diarreica aguda que se presenta en los municipios. Y todos estos temas los hemos ido analizando en las mesas de infancia y adolescencia. Además, estamos haciendo el seguimiento a las coberturas en esas rutas de atención de primera infancia en todos los municipios. Otra de nuestros indicadores clave para hacer seguimiento y verificar cómo se está llevando es la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. En los últimos 4 años hemos podido generar una disminución franca de la infección respiratoria y de las muertes por infección respiratoria en nuestros niños menores de 5 años en el Atlántico. Y esto va muy de la mano a todo eso que aprendimos durante la pandemia, de lavarnos las manos, de ponernos el tapabocas cuando tenemos gripa. Eso ha permitido que también nuestros niños se cuiden en ese proceso. Hemos hecho asistencia técnica a todas las instituciones de salud del departamento, implementación del programa de control de infección respiratoria aguda dentro de la estrategia de prevención de enfermedades prevalentes de la infancia. Tenemos salas ERA en todas las instituciones, empresa social del Estado, es decir, todos nuestros hospitales públicos. De hecho, ya la gobernadora también ha estado muy contenta en estos días porque en nuestro nuevo hospital de Soledad también tenemos una sala ERA para la atención de la infección respiratoria en nuestros menores. Talleres comunitarios para conocimiento de la enfermedad, activaciones de unas instancias que son totalmente comunitarias. Las UROC y las WIRAC, eso suena raro, pero las UROC son las unidades de rehabilitación oral que nos sirven en las comunidades, son casas de las familias donde ellos apoyan en los casos donde tengamos niños con deshidratación, y las WIRAC son estas casas de familia de personas de la comunidad muy comprometidas que nos apoyan para la atención integral de nuestros niños con infección respiratoria aguda en las comunidades. Y bueno, y seguir insistiendo en el tema de la promoción de la lactancia materna, que es fundamental, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. La tasa de enfermedad, de mortalidad por enfermedad diarreica aguda, también hemos venido observando un descenso durante los últimos 4 años, eso muy de la mano a las intervenciones que se hacen de manera integral en la gobernación. Yo quiero primero reconocer el esfuerzo que se ha hecho en garantizar agua potable en los municipios del Atlántico, que es el primer riesgo que hay, o la primera situación de riesgo que deben superar nuestros niños para no sufrir infección respiratoria aguda. El tema del monitoreo de calidad de agua, que lo hacemos nosotros también en un trabajo conjunto desde la Secretaría de Salud. La promoción del lavado de manos que inició con toda la pandemia y creo que se ha quedado en muchas personas. La guía de manejo que trabajamos con los hospitales de la enfermedad. Y aquí también entra lo de las enfermedades, atención a enfermedades prevalentes de la infancia. Desnutrición también es uno de nuestros indicadores sobre el cual nosotros hacemos seguimiento de manera permanente. Hemos venido con una disminución de la tasa de mortalidad por desnutrición en los últimos 4 años. Aquí hay algo bien importante. En el año 2019 se oficializó una ordenanza para la implementación de políticas públicas. Qué pena que me está sonando algo aquí, qué pena. Para la implementación de políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional en los municipios, eso nos ha permitido a nosotros como Secretaría de Salud poder intervenir estos temas y de la mano con Capital Social poder seguir interviniendo los temas de seguridad alimentaria en los municipios, promoción de la lactancia materna, trabajo colaborativo entre salud y Capital Social. Y yo sí quiero aquí hacer un reconocimiento importante a que los programas de Capital Social en el tema de desnutrición han sido claves para que esos niños que identificamos nosotros desde salud con desnutrición aguda, severa o moderada, puedan garantizársele el acceso a los alimentos y a suplementos nutricionales adecuados, gobernadora, y ese trabajo ha sido muy importante para nosotros en este proceso. Hemos venido haciendo seguimiento uno a uno de los casos de desnutrición en el departamento. Nosotros tenemos nutricionistas que acompañan, hacen la visita, hacen el seguimiento, verifican que reciban sus suplementos nutricionales estos niños y, bueno, educación a la comunidad para el uso adecuado de los alimentos. Si bien este corte está hasta el año 2022, gobernadora, este año vamos a hacer el lanzamiento de un recetario
saludable y económico para que nuestras comunidades, con esas recetas que son de muy bajo costo, puedan alimentar sanamente a las familias y a los niños de nuestro departamento sobre todo. Y ya entramos a algo que yo creo que ha sido la esencia de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es la vacunación. Y empezamos con coberturas de vacunación en el caso de BCG. BCG es la vacunación que previene la tuberculosis del 101%. Entonces la gente se dice, hombre, ¿cómo así que el 101%? O sea, ¿vacuna más gente de la que hay? No. A veces vacunamos niños que son de otros departamentos. Entonces igual tenemos que sumarnos y supera el número de niños que nosotros teníamos como meta. Esa es una meta óptima en el caso de vacunación contra tuberculosis. Otra de las coberturas de vacunación importantes es la vacuna con pentavalente, donde está la DPT y hepatitis B. Y tercera dosis en niños menores de un año también es del 101.9% de coberturas de vacunación. La cobertura de vacunación de triple viral en niños de un año, 93.6%. Eso es una cobertura útil que garantiza protección tanto a los niños vacunados como a toda la población en general. Y la afiliación, que este tema ya para cerrar este primer capítulo de lo que tengo que hablar, no voy a demorarme mucho, voy a acelerar un poquito, es la afiliación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se han mantenido por encima o en el rango del 90% o más en todos nuestros municipios del Departamento del Atlántico. Y eso sí lo hacemos de un trabajo de la mano, conjunto con las alcaldías municipales, que son las que tienen esa primera responsabilidad de garantizar la afiliación de este grupo de personas. Vamos a entrar ahora a hablar un poquito de la razón de mortalidad materna, lo que ha hablado ahorita la gobernadora, las estrategias que venimos llevando para reducir la mortalidad materna en el departamento, proteger a las madres y a nuestros bebés. Hemos venido haciendo trabajo de seguimiento en reducción a la mortalidad materna, seguimiento para la aplicación de métodos anticonceptivos, porque lo primero que tenemos que garantizar es que las mujeres que se nos embaracen sean embarazos deseados y que se conviertan de esta manera en bajo riesgo. Creación de mesas territoriales con todas las EPS para la protección de nuestras embarazadas. Implementación de la estrategia Hospital Padrino, que ahorita hablaba la gobernadora, donde nuestra ESE Universitaria del Atlántico apoya por teleasistencia a todas las urgencias. Nuestros ginecólogos apoyan a todos los médicos urgencias de los hospitales municipales. Trabajo en plan de comunicación para que accedan a sus controles prenatales. Y bueno, estamos haciendo seguimiento de todas las embarazadas hoy del departamento que están hospitalizadas en instituciones de salud de los municipios del Atlántico. Cuando vemos la gráfica de la mortalidad materna, que es la siguiente diapositiva, vemos una disminución en los últimos años de la mortalidad materna. Tuvimos un aumento muy grande en el año 2020 de mortalidad materna relacionado con COVID. Tuvimos muchas muertes maternas por infección de COVID que no pudieron ser evitadas, pero una vez tuvimos la vacuna, empezamos a vacunar a nuestras mamitas y todo ese porcentaje empezó a disminuir. En el tema de adolescencia y juventud, vamos a hablar inicialmente de la tasa de fecundidad de niños, niñas y adolescentes entre 10 a 14 años. Esa tasa de fecundidad es, hombre, ¿cuántos embarazos estamos teniendo? Hemos tenido una disminución en ese proceso, pasamos de 19,4 a 18,5, o sea, un punto disminuimos, pero todavía hay que seguir trabajando, porque lo ideal en este proceso es que estemos por debajo de 17. Exacto, o sea, del 2019 a la fecha hemos tenido una reducción muy importante, estoy hablando del año anterior, bueno, sí, me equivoqué ahí en eso. Entonces, todavía nos falta, en esto no podemos decaer, por eso es tan importante todas las estrategias que se están realizando. Fortalecimiento de la estrategia de servicios amigables en instituciones educativas del departamento. Eso es una novedad que hemos trabajado aquí. Los servicios amigables son esos espacios de los hospitales donde tenemos servicios exclusivos para atención de los adolescentes en el tema de salud sexual y reproductiva. Lo estamos llevando al colegio, abriendo espacios para que esos médicos y esas enfermeras especializadas puedan acudir a esos llamados de nuestros profesores para atender o aclarar todas las dudas a nuestros jóvenes. Seguimiento a la disponibilidad de acceso a asesoría de métodos anticonceptivos. Trabajo intersectorial para el cumplimiento de la ruta de atención de víctimas de violencia sexual. Asistencias técnicas y a instituciones de salud. Y estamos trabajando una estrategia este año específica para esos colegios donde encontramos los índices más altos de embarazo en adolescentes en el Departamento del Atlántico. Esos colegios están ubicados en Luruaco, Ponedera, Soledad,
Y ahí estamos trabajando una estrategia que se llama Yo Me Quiero, una estrategia que fortalece la educación en derechos sexuales y reproductivos para que nuestros jóvenes sepan cuáles son sus derechos en ese sentido, en qué momento decir que no, y sepamos todos, en el momento que queramos tener relaciones sexuales o que quieran tener relaciones sexuales, que lo hagan a conciencia, no inducidos ni empujados, y que cómo debe ser verdaderamente una relación sexual, no lo que vemos nosotros normalmente en las redes sociales. Y como decía la gobernadora, ya este sí es mi último tema, el tema de salud mental ha sido para nosotros fundamental desde que empezamos con la pandemia. Y es un tema que hemos trabajado mucho en jóvenes. Hemos estado, primero implementamos la línea de salud mental desde el año 2021, 24 horas atendidas por psicólogos y psicólogas que responden al llamado y hacen ese primer acercamiento psicológico, intervención psicológica en los casos de crisis. En el año 2021 recibimos 1.100 llamadas, 2022, 1.422 llamadas para poder garantizar esa atención a nuestra población. Ahí en esa línea también se hace seguimiento hasta que se garantice la atención por parte del asegurador, o sea, intervenimos hasta en la generación de la autorización y la atención a nuestros pacientes. Y cuando vimos, porque lo vimos desde el año 2021, un aumento en los casos de intentos de suicidio en el departamento del Atlántico, donde el grupo donde más intentos de suicidio teníamos eran los menores de 21 años, empezamos con un programa que se llama el programa de orientación y acompañamiento familiar, que es la siguiente diapositiva, donde nosotros intervenimos niños desde los 7 y jóvenes hasta los 21 años que han tenido intentos de suicidio, con un grupo de psicólogos que van hasta la casa de esas personas, trabajan con la familia para la recuperación de ese paciente, mientras ese paciente también recibe la atención especializada por su EPS y se le hace seguimiento estricto por un tiempo que está estipulado en el programa, hasta que podemos dar de alta verdaderamente a ese joven. No lo soltamos hasta que la familia y el joven estén en condiciones de poder dados de alta en ese proceso. Gracias a ese programa, ahorita vamos a ver, después de estas acciones de prevención, cómo se han reducido los suicidios en adolescentes en el Atlántico. Pero antes de eso, quiero contar que hemos trabajado también la prevención, no solo el impacto del intento de suicidio, sino cómo prevenirlo. 340 profesionales de salud y del sector educativo capacitados en estrategias de habilidades para la vida. Eso es lo que necesitamos transmitir a nuestros jóvenes. El equipo de salud mental en el Atlántico en el 2022 entrenó en habilidades para la vida, en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y suicidio a 190 docentes y orientadores de instituciones educativas en el Atlántico. Red de apoyo a la familiar sí a la vida, esa la estructuramos en el municipio de Soledad, y Red de Apoyo Familiar son familias que han tenido problemas, situaciones con sus jóvenes y adolescentes de suicidio, de intentos de suicidio, que se unen para poder apoyar a otras personas en ese proceso. 30 familias con intentos de suicidio, 60 personas intervenidas en el municipio de Soledad. La siguiente. Y como les contaba, todas estas acciones, sobre todo en el grupo de adolescentes y jóvenes entre los 7 y los 21 años, ha llevado a una reducción que no habíamos tenido en el departamento del Atlántico del 85% de los suicidios en ese grupo de edad a partir de ese trabajo que venimos haciendo con jóvenes y sus familias. Entonces, sí podemos intervenir este proceso, debemos mirarlo de manera integral con las familias y definitivamente cuando acompañamos a los jóvenes y le garantizamos el acceso a todos los servicios, obtenemos resultados, no solo reducciones, sino que salvamos vidas de jóvenes en el departamento. Muchas gracias. Gracias a todos esos procesos hemos podido lograr transformaciones importantes en materia de salud. Y hoy con este testimonio afianzamos el gran trabajo que se ha realizado y el apoyo que han recibido nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Gobernadora, en el día de hoy nos acompaña Andrea Meriño, quien nos va a contar su testimonio. ¿Dónde está el lado de nosotros? Muy buenas tardes. Antes de empezar, primero quiero darle las gracias a Dios, porque gracias a Él yo estoy hoy aquí parada y también
antes de empezar, quiero darle las gracias a él porque fue el único papá y fue el único que me ayudó en mi proceso y fue el único que no me dejó sola. Así que pónganse sobre sus pies para orar porque él está en este lugar. Padre, te damos gracias por un día más de vida, un día más de salud. Padre, te damos gracias por darnos un bocado más de comida, Padre. Padre, te pido que cuides a todas las personas que están aquí, que les des salud, que les des vida, Padre. Que aguardes a sus familias y los aguardes a ellos de todas las cosas malas que vengan para ellos, Padre. Porque yo sé que tú tienes un propósito en sus vidas, tanto como en mi vida, Padre. Cuida a mi familia, cuida a mí, bendícelos y aguárdalos en el hueco de tu mano. Y que todo esto que está aquí, que salga bien para otras personas. En el nombre de tu Hijo amado, amén, amén y amén. También quiero que recuerden un versículo bíblico de la Biblia, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que quiero que repitan conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenas tardes. Bendiciones para todos. Mi nombre es Andrea Meriño Fernández. Tengo 12 años y estoy muy, pero muy, muy feliz de pertenecer al programa de orientación de acompañamiento familiar de la Gobernación del Atlántico, que me ha acompañado durante mi proceso, que no ha sido fácil ni para mí ni para mi familia. Durante estas dos hospitalizaciones que tuve en este año, para mi familia, en especial mi mamá, no fue fácil separarse de mí durante todo este tiempo y ella sintió ese apoyo de esas personas que la ayudaban. También gracias al apoyo del programa, mi familia y yo hemos podido aceptar mi diagnóstico y hemos podido aprender el manejo para que no me afecte mi desempeño en la sociedad ni mi integración en el día a día vivir. Así también gracias al apoyo del programa, he podido acceder fácilmente a los servicios de salud en los momentos que se requiere urgentemente o en otros obstáculos a nivel educativo que han sido separados gracias al apoyo del programa. Muchas gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, André, por contarnos tu historia y a usted, doctora Alma, por explicarnos a detalle todos esos avances en gestión de salud. Y como usted sabe, se han realizado espacios de diálogo con los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, en los cuales surgieron dudas, preguntas, y nos gustaría que el día de hoy nos responda esas dudas. Acá hay dos chicos que estuvieron en ese espacio de diálogo, entonces nos gustaría que resuelvas eso. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Ariza, de parte del Consejo Departamental, y me gustaría saber qué estrategias ha implementado para aumentar la cobertura en educación, en salud mental, salud sexual y salud reproductiva. Bueno, aparte de todo el trabajo que hemos venido realizando en los colegios, no solo para nosotros transmitir la educación, sino para capacitar a los profesores y ellos puedan continuar con ese proceso educativo. Yo les contaba ahorita que implementamos en varios colegios del Departamento del Atlántico un programa que se llama Yo Me Cuido. Y ese programa lo que lleva es a psicólogos capacitados para hablar con los jóvenes desde primero de bachillerato o sexto grado. Yo hablo como los viejos, jefa, porque ya ellos hablan de sexto, yo hablo de primero de bachillerato, pero entonces de sexto grado en adelante, para hablar educación sexual, con las palabras que son, sin caricaturas, sin risas, sino con seriedad, pero en el lenguaje que nuestros jóvenes puedan entenderlo. Y aparte de eso, trabajamos temas de salud mental. El simple hecho de la línea de salud mental, que además promocionamos en todos los colegios del Atlántico, es una estrategia permanente para hacer identificación temprana de casos y también hacer educación en el proceso. Entonces, estamos trabajando en los colegios, nosotros directamente con nuestros programas, hemos capacitado a profesores para ese tema y a los padres de familia. Con ellos también estamos trabajando para que ellos también tengan herramientas desde nuestro programa de Familias Fuertes para trabajar con sus jóvenes en ese crecimiento y construcción de su personalidad que se da sobre todo en el proceso de adolescencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Stephanie Marchena, consejera departamental de Juventud, y mi pregunta va enfocada en los servicios amigables. Queremos saber qué estrategias implementaron ustedes para mejorar los servicios amigables, sabiendo que en algunos municipios no se da de la mejor manera. Bueno, los consejos municipales de juventudes han sido claves para nosotros en este proceso.
porque yo siempre decía en los consejos de juventudes que me la tenían montada, era mi gobernadora. Pero es que es su mayor preocupación. Entonces con ellos nos reíamos mucho por eso, porque todos llevaban una lista de mercado de todas las cosas que necesitaban. Y con esa lista de mercado pudimos identificar situaciones problema en el tema de servicios amigables. Servicios amigables en municipios que no estaban funcionando, que estaban completamente cerrados. Servicios amigables que no salían del espacio del hospital. Y logramos varias cosas. Lo primero, esos servicios amigables satélites. Esos servicios amigables satélites que van al colegio. O sea, ya no solo estamos sentados en los hospitales esperando que lleguen los jóvenes, sino que los vamos a buscar al colegio. Con el médico, la enfermera, para que ellos, sin que den tanta vuelta, sin que tengan que, mejor dicho, esconderse de 1,000 personas o tener que pedir permiso para ir, puedan acceder a información oportuna, pero sobre todo anticonceptivos, educación y respuesta a todas las preguntas. Y lo segundo, hemos estado en la construcción de nuestros puestos de salud y hospitales garantizando espacios de servicios amigables para que no se nos queden colgados nuestros jóvenes dentro del espacio de prestación de servicios de salud en el municipio. Esas han sido las estrategias que hemos llevado hasta ahora. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Alma Solano y Andrea también por su intervención en la tarde de hoy. Les recuerdo nuevamente que evalúen este espacio de diálogo a través del enlace o link que tenemos en los comentarios. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra secretaria de Educación, la doctora Catalina Ucros, quien nos socializará las estrategias que se utilizaron para garantizar la cobertura y calidad educativa a nuestros estudiantes y los proyectos de desarrollo sostenible para el sistema educativo del Departamento del Atlántico, acciones con las cuales se garantizó el derecho a la educación. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a Cata, también otra gran líder, sobre todo en el sector educativo, y lo que más resalto yo, que ha logrado la Secretaría, es el trabajo en equipo. Cómo entre todos nos obsesionamos con la educación, con la calidad educativa y le damos lo mejor a nuestros estudiantes. Uniéndonos, por supuesto, desde la gobernación con los rectores, con el personal administrativo de las instituciones educativas, con nuestros profesores y padres de familia, y por supuesto los estudiantes, que son los que nos van guiando y orientando de cómo quieren la educación. Gracias a ese trabajo en equipo, Cata, hoy los resultados son interesantes en educación. La tasa de deserción del Atlántico ha venido bajando y de hecho nos destacamos con cómo el departamento con menor deserción escolar. Eso quiere decir que los niños, los jóvenes especialmente, porque esto se presenta principalmente en 10 y 11, se sienten a gusto en nuestras instituciones, se sienten motivados porque, bueno, tienen articulación, has llevado la tecnología, estás promoviendo las vocaciones científicas, tienes el primer centro de innovación educativa en el departamento y adicional a eso, has logrado una mayor inserción inmediata de los jóvenes cuando se gradúan en ya 11 grados, que han salido con mejores pruebas, saber, el 76% de las instituciones educativas oficiales han mejorado los resultados y con eso logran mayores oportunidades para acceder a la educación superior. ¿Por qué no nos cuentas de todo esto? Y bienvenido otra vez, Kat. Todos, Lauri, un placer, gobernadora, compañeros de despacho, tenemos acá nuestros padres de familia, tenemos estudiantes, tenemos rectores, tenemos profesores, entidades aliadas, gober, todos hoy en el día de hoy nos están acompañando. Y de veras que cuando nuestra gobernadora planteó su plan de desarrollo, el plan de desarrollo tenía 4 componentes clave. El primer componente fue el tema de aumento de la cobertura. En el Departamento del Atlántico recibimos un departamento con 103 mil estudiantes. Hoy en día tenemos 110 mil estudiantes de matrícula. Y ha sido una cobertura que, como decía nuestra gobernadora, somos un departamento excepción a nivel nacional. En vez de bajar la cobertura, nuestra cobertura se ha ido incrementando. También nuestra gobernadora nos planteó una meta que fue el mejoramiento de la calidad educativa.
El 76%, como explicaba nuestra gobernadora, ha incrementado el mejoramiento en los establecimientos educativos en todas las áreas. Lo otro que ha sido supremamente importante ha sido el incremento de cobertura en educación superior que también se ha tenido. Igualmente, hemos trabajado un sector que para la gobernadora es fundamental y es el tema de una educación inclusiva. Ahí hemos atendido a nuestros 2.500 estudiantes y los atendemos con los mejores. Pero gobernadora, cuando recibimos a estos niños, tú nos dijiste, Cata, necesito que educación tenga pertinencia y en cada etapa atienda como debe ser. Entonces el primer trabajo que se hizo, gobernadora, fue revisar esa trayectoria educativa. Ustedes como docentes, como estudiantes, son testigos desde transición hasta grado 11, tenemos un acompañamiento. Pero ese acompañamiento en los primeros años hemos tenido unos grandes aliados. Nuestros profes de transición, gobernadora, y tú que en medio de una pandemia, el 15 de marzo del 2020, nos dijiste, Cata, hay que aliarse con los mejores, tenemos que buscar televisión, radio, tenemos que crear espacios para los pequeños, y fue ahí donde Plaza Sésamo vino a reforzar nuestra estrategia de transición, gobernadora. Trabajamos con ellos todo el tema de pensamiento, comunicación y razonamiento, y en esa pandemia nuestros rectores, nuestros profesores se volvieron, gobernadora, los mejores facilitadores para llevar el conocimiento a casa. Pudimos llegar al 100% de los hogares del departamento, nos dimos cuenta que teníamos que promover vocaciones científicas, ahí nos aliamos con el programa Ondas, trajimos Plaza Sésamo, nuestros profesores, y pudimos desarrollar la estrategia PENCORA que llegó a cada uno de los hogares de nuestros 110.000 chicos, fortaleciendo pensamiento, comunicación y razonamiento. Nos fue también, Gober, que a nivel de Latinoamérica nos designaron los aliados confiables de Plaza Sésamo. Y los profesores hicieron los miembros de Plaza Sésamo hicieron un acompañamiento especial en el programa Listos a Aprender a nuestros profes de transición. Esto como tal, ¿qué nos genera? Mayor confianza a los padres de familia porque saben que los ambientes a donde lleguen los niños van a ser unos ambientes confiables. Ahí trabajamos 12 aulas para adecuarlas con PENCORA, trajimos a los niños, formamos al 100% de los docentes, entregamos un material pertinente y se viene trabajando el tema de pensamiento, comunicación y razonamiento. Y desde ese momento, gobernadora, hemos seguido fortaleciendo. Esto te hablo de transición a grado 2. Otro de los temas que teníamos de grado 2 a quinto de primaria, gobernadora, tú nos decías, Cata, necesitamos que los niños, que el conocimiento genere emoción, que los niños tengan un motivo para llegar al colegio y sientan que pertenecen a algo. Has sido tú el único gobernador del país a apostarle todos los recursos de ciencia y tecnología a la educación en las primeras edades. ¿Qué sucede, gobernadora? La mayoría de departamentos invierten ciencia y tecnología en grados superiores. Para ti era muy importante generar un semillero de investigadores. Es por eso que en el Departamento del Atlántico unos 350 grupos de investigación están fortalecidos. Tenemos el primer observatorio de innovación educativa del país, la primera editorial propia de una secretaría. Tenemos una revista de estadísticas y vamos a sacar también una revista con artículos científicos de nuestros propios profesores. Gobernadora, esta comunidad educativa se emocionó tanto que se cambió Halloween. Ya aquí no se llama Halloween, aquí se llama Cientifícate. Y nuestros niños son inspirados con los mejores científicos y presentan sus proyectos de acuerdo al científico con quien ellos se sienten más identificados y acompañados con nuestros profesores de ciencia, gobernadora, que han sido unos aliados indispensables en este proceso. Es más, tú me dijiste, Cata, tenemos que apoyar a esos profesores de ciencia. En estos momentos, gobernadora, tenemos los indicadores de internacionalización más altos del país en invitaciones a ferias a nivel mundial. Profesores que se han ido a Madrid, Chile, próximamente México,
y todo ello, gobernadora, con un motivo de hacer y mejorar sus proyectos científicos. Entonces, aquí tenemos algunos niños que de una u otra manera ellos se identifican con su científico y elaboran todo su proyecto de investigación y premiamos justamente esas iniciativas. Gober, cuando llegamos a grado quinto, comienza una etapa en el niño bastante difícil que va de quinto a séptimo grado. Es todo lo relacionado con la adolescencia, pero también nos damos cuenta y nos dimos cuenta, y fue uno de los temas que tú nos pediste que trabajáramos, que en el Departamento del Atlántico teníamos un alto porcentaje de niños de esta edad. Y a esos niños en esta edad le hemos venido haciendo un acompañamiento de nivelación. Actualmente estamos acompañando, en un caso así muy específico, 650 niños de nivelación, porque tú me decías, Cata, me interesa la calidad, me interesan los mejores, pero también tenemos que acompañar a los que vayan de una u otra manera, sean más débiles de desertar del sistema para que no tengamos ese riesgo. Entonces, justamente a esos niños los acompañamos en nivelación y fortalecimiento, Gober, para evitar que deserten del sistema educativo. Allí también, gobernadora, cuando esos niños llegan a la media, tienen un acompañamiento especial con el programa Campeones del Saber, que ha sido un programa previsto para fortalecer las competencias y para mejorar los resultados en pruebas Saber. Sobre ese punto también somos modelo a nivel nacional, porque ha sido tú también el departamento que más le ha invertido a los temas de articulación. Nosotros como tal, como departamento, actualmente tenemos al 100% de los municipios articulados con el SENA. De los establecimientos educativos pasamos de 55 establecimientos educativos a 68 y tenemos 7 nodos SENA que la gobernación ha adoptado y ha mejorado los ambientes justamente para fortalecer los procesos de articulación. Cuando tú me decías, no solamente quiero la trayectoria, sino que quiero también una atención especializada, te comento que acá tenemos, bueno, estamos con Fundabé, tenemos también Secamilo, y ellos querían darte una sorpresa. Y la sorpresa es que somos el primer departamento de Colombia en tener una oferta bilingüe bicultural para sordos. Entonces ahí sí les quiero dar un aplauso a esos aliados, gobernadora, que ellos se han esmerado muchísimo para poderte dar esta noticia, porque sabes la confianza que tú tienes en ellos. Ellos decían, no, es que tenemos que buscarle a la gobernadora una distinción que la haga diferente a todos los departamentos. Gobernadora, y en materia de acceso a la educación superior, de veras que con el trabajo en equipo que tú nos inspiras y que tú nos muestras, en el departamento también somos pioneros y estamos dentro de los ejemplos nacionales con el programa Directo a la U, con el programa Atlántico para los Jóvenes, que reúne todos los beneficios para los jóvenes y adicionalmente a eso con el programa de subsidio escolar de transporte Muévete a la U para los chicos que están en educación superior. Entonces, con estos tres programas, gobernadora, no hay motivos para no acceder a la educación superior. Entonces, esos indicadores están supremamente altos. Justamente nos decían que al lado de Bogotá y Medellín somos el modelo a seguir para fomentar justamente esa formación técnica y tecnológica. Gobernadora, creo que la mejor experiencia que me has podido proporcionar es estar al frente de esta Secretaría de Educación y poder trabajar con tanta gente de muchísimas cualidades, porque yo creo que en la educación, además del rigor técnico, también se requiere mucha sensibilidad social, darle emoción y alegría a lo que se imparte. Y creo que este gran equipo lo ha hecho, gobernadora, y esta motivación ha permitido, primero, bajar nuestra tasa de repitencia, segundo, incrementar cobertura, y tercero, el mejoramiento de calidad. Entonces, muchísimas gracias, y lo cierto es que ha sido un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, doctora Cata, por compartirnos todos esos proyectos y esas estrategias que se han implementado en nuestras instituciones
para fortalecer nuestro liderazgo y apropiarnos de nuestros establecimientos educativos. Y como estudiante le puedo decir y garantizar de que todos esos proyectos que han implementado en nuestras instituciones nos han motivado a seguir estudiando y esforzándonos para mejorar nuestra educación y sacar adelante nuestra institución. Gracias, Laura. También, como sabes, se hicieron unos espacios de diálogo con nuestros jóvenes. También surgieron dudas y muchos interrogantes. En el día de hoy también nos acompañan dos jóvenes. Antes, Juli, disculpa que te interrumpa, nuestra secretaria aquí también trajo un testimonio. Ella es Gabriela Beltrán y nos va a hablar hoy acerca de su testimonio. Ella es estudiante también, así que la invitamos, porfa, a que su testimonio el día de hoy. Ven, Gaby. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Beltrán, personera de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino del municipio de Puerto Colombia. Y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia en las diferentes actividades que impactaron las instituciones del departamento, en especial la nuestra. Convocaciones científicas y el apoyo a los diferentes grupos de investigación, nos cuestionamos e impulsamos a buscar respuestas a través de la ciencia. En nuestro colegio se presentó la oportunidad de que una estudiante viajara a Japón al Sakura Science Program 2022, permitiéndole entrar en contacto con la ciencia y la tecnología de vanguardia. Además, el próximo este mes de octubre también viajará a Expo Ciencias Internacional en Puebla, México, nuestro grupo de investigación CISOTEC. Esto, sin duda, nos inspira y abre muchos horizontes en nuestros proyectos de vida con la ayuda de la ciencia y la tecnología. No puedo olvidar cómo en pandemia tuvimos que realizar nuestro proceso académico con apoyo de herramientas digitales y de los diferentes medios de comunicación, algo que fue complejo para muchas personas. Pero con el programa Escuela en Casa TV se nos dio la posibilidad de aprender de diversas maneras. Desde nuestro colegio, el docente de educación física participó con una sesión donde podíamos encontrar diferentes actividades recreativas y también las lecturas en voz alta y los consejos para leer por parte de nuestra queridísima rectora, que nunca hicieron falta todos los viernes en la tarde. En mi colegio, el San Nicolás, en educación media, la estrategia Campeones del Saber nos permitió fortalecer las competencias en áreas básicas, con material pedagógico y acompañamiento, sintiendo mayor tranquilidad al presentar las pruebas y permitiéndonos obtener mejores resultados para el acceso de muchos egresados a educación superior. Finalmente, nunca podré olvidar Cientifícate en tu colegio, una estrategia muy creativa y divertida para incentivar en nuestro ser y corazón la vocación científica, al recrear personajes de la ciencia con cuyos aportes o descubrimientos cambiaron el curso de la humanidad. Algunos niños de nuestra escuela han hecho parte de esta actividad y sin duda esto fortalece la curiosidad, el interés en la ciencia y la construcción de nuestros proyectos de vida. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestra querida gobernadora, doctora Elsa Margarita Noguera. Su apoyo, gestión y liderazgo fueron y son fundamentales para el progreso de nuestra comunidad. Además, en nombre de nuestra comunidad porteña, quiero agradecer su gran aporte a la transformación social de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gabriela Beltrán. Ella es estudiante de un décimo grado y personera estudiantil de la Institución Educativa San Nicolás de Tolentino de Puerto Colombia. Ahora sí, Juli, te doy la palabra para que abras el espacio de preguntas. Como le decía doctora Cata, se hicieron espacios de diálogo con los jóvenes donde se generaron dudas y en el día de hoy hay dos jóvenes que les gustaría que usted les resolviera esas dudas. Un saludo a todos, mi nombre es Jeremy Barbosa, soy consejero departamental por parte del municipio de Santo Tomás y tengo una duda en cuanto a educación. Y me gustaría saber, doctora, ¿qué estrategias, va a implementar para ampliar la oferta de programas académicos en cuanto a educación superior en el sur del departamento?
que nuestra gobernadora, pues tú sabes que para ella los números son lo más importante. Entonces, cuando hablamos del sur del departamento, te podemos decir que con el programa Directo a la UN del sur tenemos 152 estudiantes que se benefician con el programa Directo a la UN, que en los procesos de articulación también hay aproximadamente unos 600 estudiantes que están en proceso de articulación con el SENA. Adicionalmente, se tiene la Universidad de Soán con diferentes programas académicos y con la posibilidad de Muévete a la U, también hay beneficiarios del sur del departamento que les facilita el acceso a la educación superior. Bueno, otro tema que también es interesante ahí eran los 7 nodos SENA que te comentaba en la introducción, que se han hecho de acuerdo a la dinámica económica de cada municipio, que eso también va a facilitar el acceso a carreras técnicas y tecnológicas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Isabela Bolaño, soy consejera nacional de juventud por el Departamento del Atlántico. Y bueno, si bien es cierto, nosotros entendemos que ustedes como gobernación en medio de la pandemia se trasladaron a las zonas rurales para enfocarse en dar o dotar más bien a los chicos que se encontraban en estas zonas. Pero queremos saber si en este momento se va a ampliar la cobertura de educación hacia las zonas rurales. Isa, yo creo que ahí también te respondería, como sé que nuestra gobernadora lo hace, con casos tangibles. Tenemos, por ejemplo, el caso de Santa Verónica. Santa Verónica era un establecimiento educativo que llegaba hasta grado noveno. En esta administración se hizo toda la gestión, a pesar de la pandemia, para que los chicos pudieran tener la oferta de 10 y 11 en el establecimiento educativo, y tenemos el primer grado de grado 11 de Santa Verónica en esta administración. Igualmente, había un establecimiento educativo que para la gobernadora era una prioridad terminar en este gobierno, y era el caso de Compuertas, que es zona rural y que de veras que allí se necesita la infraestructura educativa. Hoy justamente en horas de la mañana la gobernadora Cata, seguimiento en Compuertas. Llevamos en Compuertas, gobernadora, el 95% de avance, lo que va a poder permitir fortalecer los procesos educativos también en ese corregimiento. Y hay un caso también muy interesante, que es el caso del Juan B. Padilla, en donde la gobernadora pudo terminar toda la infraestructura y el funcionamiento, porque para nuestra gobernadora es fundamental que si una infraestructura no tiene a las personas que se benefician de ella y donde se presta el servicio educativo, es una infraestructura sin sentido. Para ella lo importante es la oportunidad para ustedes los jóvenes. Y en el caso del Juan B. Padilla tenemos el nodo de bilingüismo y de gastronomía, que en estos momentos ofrece formación a los chicos del Vaivén sin necesidad de transportarse. Allí también se ha hecho un trabajo en equipo con las diferentes entidades ambientales y ese colegio está habilitado como ecoescuela, así como Don Juan Bosco, para que los niños puedan tener una formación integral y sean cada día más ciudadanos conscientes y amigos del medio ambiente. Agradecerle a la doctora Cata por explicarnos las acciones y los que apoyaron a garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento, y permitirnos comprender el aporte del sistema educativo del Atlántico. Así es, Juli. Bueno, muchísimas gracias también a la doctora Catalina Uncross. Les recuerdo también a las personas presentes y a las personas que están desde la transmisión a que evalúen este espacio de diálogo a través del link que tenemos en los comentarios. Ahora sí le doy paso al doctor Manuel Díaz Jimeno, alto consejero para la convivencia, que nos presentará la gestión realizada de la Secretaría del Interior del Departamento del Atlántico y las acciones que han apoyado y fortalecido escenarios de paz, seguridad y convivencia para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al gran Mañe Díaz, nuestro alto consejero para la convivencia, un apasionado por estos temas, se ha entregado en cuerpo, alma, vida y corazón para que nuestros jóvenes puedan tener más y mejores oportunidades, pero sobre todo para generar esos espacios que nos permitan vivir en un departamento con mayor convivencia. Los números son también muy alentadores y seguramente ahora en su presentación nos va a decir, pero esta reducción, especialmente en todo lo que es
el conflicto y la violencia de los adolescentes y jóvenes obedece en gran parte a los programas que Mañe ha venido adelantando, como es Viva la Barra, como es la Orquesta de Vientos del Atlántico, Baila la Gente, Fútbol con Valores, Entornos Escolares Seguros. Pero bueno, Mañe, cuéntanos un poco de qué se tratan todos estos programas y cómo ha impactado a los jóvenes del departamento. Gobernadora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de la Gobernación del Atlántico. Reciba un cordial saludo del secretario titular, el doctor Yesid Turbay, del equipo de trabajo de la Secretaría del Interior y la Alta Consejería para la Convivencia. Efectivamente, jefa, hemos trabajado mucho que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan toda la atención requerida. Los hemos capacitado, los hemos empoderado. Le hemos dado ese liderazgo para que ellos puedan sacar adelante sus proyectos. Le hemos dado la orientación psicosocial necesaria. Le hemos buscado los espacios solamente, no en la parte académica, en las aulas, sino en empoderamiento, en emprendimiento, en el tema del baile, en el tema de la música. Es decir, desde la oficina hemos tratado de buscar todos los espacios necesarios para que todos los jóvenes de nuestro departamento tengan la posibilidad de aprovechar el tiempo libre. Somos unos convencidos que si a los jóvenes del departamento le damos las oportunidades, ellos las saben aprovechar y las saben sacar adelante o batearla de jonrón, como decimos, lo que nos gusta en el béisbol. El proyecto Viva la Barra fue algo que ocurrió, ¿se acuerda?, en la época difícil que tuvimos del estallido social. Veíamos algunas caras conocidas y decíamos, esto nosotros los conocemos. Y lo que ellos necesitaban básicamente era que alguien los escuchara, y afortunadamente en la Gobernación del Atlántico, con el liderazgo de nuestra jefa, logramos precisamente traer a estos jóvenes barristas del Junior de Barranquilla, que son del Frente Rojiblanco Sur, del Bloque Central y Los Cuervos. Y fue tan exitoso el proyecto que en el año 2022 la mejor mandataria por esfuerzo de convivencia ciudadana fue nuestra gobernadora del Departamento del Atlántico, la doctora Elsa Nogué. Fue un esfuerzo grandísimo que trabajamos todos los que estamos en la Secretaría, y fueron más, lo voy a contar, jefa, para ir a los números directamente, fueron 1.160 barristas en el tema de emprendimiento, en la parte laboral. Y eran proyectos que no solamente era capacitarlos y formarlos en sus técnicas como metalistería, aire acondicionado, street art, etc. No, también trabajamos los valores de la convivencia, la tolerancia, el respeto, el diálogo, que son claves para dirimir cualquier diferencia que uno pueda tener con alguna otra persona. El proyecto Viva la Barra lo dividimos en dos, en el tema empresarial y en el tema musical. En el tema musical tuvimos 600 beneficiados a la fecha, para un total de 1.700 barristas impactados por la estrategia Viva la Barra del equipo Junior de Barranquilla. Premio, repito, nacional de seguridad y convivencia en nuestro país en el año 2022. Hoy, la gobernadora hace unos días me decía, ahí están los muchachos, los barristas, sí, ahí están. Tienen una tremenda orquesta que está, por cierto, disponible, jefa, para cualquier persona que tocan también, ¿no? Aquí sería la publicidad, los barristas. Tremenda orquesta que hacen, esa orquesta coordinada y dirigida por el maestro Hilton Escobar. Los barristas del Junior hoy son otras personas. Usted habla con ellos, dialoga con ellos y son otro tipo de seres humanos. Hay una transformación importante en su forma de pensar y en su forma de actuar. Viva la Barra es un orgullo para nosotros. Esperemos que estos tipos de proyectos, querida jefa, tengan una oportunidad en el futuro, porque aquí, como se lo dije hace una semana en Baranoa, el resultado de todos estos trabajos de convivencia durante estos años se van a reflejar cuando estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan 3 o 4 años más, porque van a ser un poquito mayores. Pero este aprendizaje, esta semilla que hemos sembrado en ellos, sin lugar a dudas va a mejorar la calidad de vida y la convivencia en el departamento del Atlántico. La Orquesta de Vientos del Atlántico, este es un proyecto social también hermoso, donde niños y jóvenes de todo el departamento utilizan la música como una herramienta para dirimir las diferencias. Utilizan la música para aprovechar sus tiempos libres. Aprovechan la música para aprovechar esos espacios que usted también ha construido en el departamento del Atlántico. En la OVA hemos impactado a más de 1.074 jóvenes en el departamento del Atlántico de forma directa.
Pero estos jóvenes no solamente se impactan ellos, sino también sus familias, sus vecinos, sus amigos, porque todos estos valores que les enseñamos durante estos 4 años prácticamente, le van a servir para aplicarlo no solamente para ellos, sino compartirlo con sus vecinos y con sus amigos. Fueron 1.074 las personas impactadas, jóvenes, niños impactados, y realizamos para la información de toda esta bella audiencia que nos acompaña en el día de hoy, más de 40 conciertos con la OVA por todo el departamento del Atlántico. Más de 40, toda esa infraestructura de 120 a 130 jóvenes íbamos al Uruacuá, Repelón, a Oxacurí, a todos los municipios del Atlántico, por ejemplo, cuando eran las fiestas municipales o las fiestas patronales, ahí estaba la OVA de la Orquesta de Vientos del Atlántico, interpretando bandas sonoras de famosas películas como música clásica y la música folclórica y autóctona de nuestro departamento. Hay un proyecto que aquí a mucha gente le gusta, y la gobernadora la última vez me hizo pasar una pena, me quería poner a bailar champeta. Menos mal la doctora Alma Solano salió y me reemplazó con lujo de detalles a bailar champeta. El programa Baila la Gente. Baila la Gente es un programa de convivencia dirigido a los jóvenes del Departamento del Atlántico, donde buscamos básicamente que también el baile sea un instrumento y un medio para que estos jóvenes tengan la posibilidad de expresar sus preocupaciones, sus inquietudes y sus dudas. Y ahí en esos espacios, acompañados de psicólogos, sociólogos y todo ese grupo de profesionales que tenía nuestro operador, tuvimos la posibilidad de compartir muchas cosas con ellos. Por ejemplo, como lo están viendo en el video, por primera vez muchos de esos niños fueron a conocer el mar. No tenían ni idea qué era el mar, y la emoción de esos niños conociendo el mar es como cuando uno le dan el primer juguete. Fue muy emocionante verlos a ellos, compartieron experiencias, los jóvenes de un municipio iban a otro municipio y así viceversa, compartiendo y conociendo cada una de las cosas hermosas que tiene todo nuestro departamento. Impactamos a más de 1.800 jóvenes en todo el departamento del Atlántico y tuvieron cada uno de estos estudiantes más de 100 horas, 130 horas de clases de formación de baile, pero también tuvieron clases de convivencia, eventos de apropiación de espacios comunes y concurso de líderes para jóvenes. Realmente muy orgullosos y muy felices de este programa Baila la Gente. Baila la Gente al ritmo de la convivencia. También seguimos con el programa Atlántico Libre de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Este básicamente es un proyecto que busca prevenir, mitigar y contrarrestar los casos de violencia en los entornos familiares, en sus casas. Y tratamos de llevar el mensaje que la familia es lo más importante. La familia tiene que ser el primer punto de aproximación para resolver cualquier situación de convivencia. Que el padre, la madre, el tío y el abuelo, entre todos, logremos llenar ese espacio de diálogo, de conversación para dirimir cualquier duda que podamos tener o cualquier diferencia que tengamos. Logramos llegar a 19.000 hogares en el departamento del Atlántico. 19.000 hogares, que para mí es un logro importante, llegar casa a casa y decirle a las personas qué tenemos que hacer cuando tengamos este tipo de situaciones de convivencia. Se promovió la detección precoz de todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. También tenemos los entornos seguros escolares. Esta es una estrategia que utilizamos con la doctora Catalina, en alianza con ella, que es la estrategia de convivencia social y escolar para asegurar un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes. Visitamos más de 40 institutos de educación departamental en 18 municipios del departamento del Atlántico. Se realizaron 240 talleres para caracterización, 240 talleres para identificar los factores de riesgo y más de 120 visitas para fortalecer todas esas competencias que desarrollamos durante estos 4 años. Muy contentos y muy felices con esta estrategia que realizamos en compañía de nuestra Secretaria de Educación. Y ya para terminar, de tantas cosas que hicimos en la Secretaría y en la Alta Consejería, jefa, llegar a este punto, las intervenciones de convivencia escolar, que también las realizamos, aunque como usted nos lo enseñó, el trabajo en equipo, lo hicimos con la doctora Catalina. Impactamos a más de 9.858 estudiantes en talleres de convivencia. No vinieron, nosotros fuimos a todos los municipios del Departamento del Atlántico, corregimientos, veredas, visitamos todos los rincones del departamento para impactar a 9.858 estudiantes sobre los temas de valores de la convivencia. Eso es fundamental y clave. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
240 padres de familia que también son claves importantes porque son las personas que pueden en algún momento ayudar a su hijo o a un sobrino o a un vecino a resolver cualquier tema de convivencia que pueda tener. 192 docentes orientadores. Realizamos, jefa, 18 charlas virtuales en la época del COVID. Yo le decía a la gobernadora hace unos días que parece mentira, pero estos cuatro años pasaron rápido, pero nos olvidamos que 2 años estuvimos en COVID. Y esta gobernación del Atlántico, con el liderazgo de la doctora Elsa Noguera, no paramos de trabajar. Trabajamos desde el primer día del año 2020 y lo vamos a hacer hasta el último día del año 2023. Tenga usted la certeza de eso, gobernadora. Y trabajamos con 43 instituciones educativas públicas del departamento en el programa Futuro Colombia. Eso lo hicimos con la Fiscalía General de la Nación, donde acompañados por parte de la Fiscalía logramos contarle a los niños, niñas, que ojo, que ya ese cuento de que si ustedes hacen algo no les pasa nada, no, mentira. Ya hay unas penas importantes y a los niños, niñas hay que indicarles que ese tema no lo pueden hacer más. Y una intervención que hicimos muy puntual en el municipio de Soledad es la visita de 8 instituciones educativas donde realizamos unas caravanas pedagógicas. Cuando se presentó hace unos días, ¿se acuerda? Hace un par de meses, unas situaciones de seguridad complicadas en Soledad, pero afortunadamente, gracias a esas intervenciones, los indicadores en Soledad bajaron significativamente, gobernadora. Es lo que le podemos decir a esta audiencia que nos sigue por las redes sociales y aquí presente, de un resumen de lo que hemos hecho en la Secretaría del Interior y en la Alta Consejería para la Convivencia para todo el Departamento del Atlántico. Muchas gracias. Bueno, antes, doctor. Ah, sí, jefa, se me olvidó, esa parte es mía. Ahí está el mono. Jorge, venga. Jefa, Jorge, va a contarte su testimonio de todo lo que hemos hecho en convivencia estos 4 años. Jorge, por favor. Bueno, buenas tardes, estimada gobernadora, doctor Manuel y Laurita. Bueno, de la manera más sincera. Aquí frente a frente, de la manera más sincera y en nombre de todos los beneficiarios jóvenes del programa de convivencia de la Secretaría del Interior, les queremos dar las gracias. Infinitas gracias, de verdad. Se han creado en estos 4 años, se han creado miles de programas gracias a la Secretaría del Interior y al doctor como de danza, de música, que han generado también oportunidades, que han rescatado a miles de personas que ya se vieron aquí, miles de personas a poder aportar a la sociedad. No solamente también con cuestiones sociales, sino que utilizaron la música, utilizaron la danza, utilizamos el deporte que se ha visto. Y yo se lo doy como testimonio, yo soy músico gracias a la Gobernación del Atlántico, a la Secretaría Interior y al maestro Hilton Escobar. Y bueno, de mi manera, aquí hablándole ya un poco ya de mi experiencia, como dijo el doctor Manuel, hemos pasado por todo el Atlántico con la Orquesta del Atlántico, eso mejor dicho. No solamente aprendí en música, sino que generé mucho afecto hacia mis amigos, mis compañeros de la Orquesta de Viento del Atlántico, que de verdad, yo era un niño muy, muy... muy introvertido, que veía las cosas de mi sociedad y yo lo que hacía era encerrarme. Gracias a la Gobernación Atlántico y a la Orquesta de Viento Atlántico pude convivir mucho más y generar esos amigos que de verdad necesitaba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Manuel, durante los encuentros de diálogo, nuestros jóvenes preguntaron sobre la seguridad. Aquí uno de ellos desea formular una pregunta al respecto. Muy buenas tardes a la audiencia pública. Mi nombre es Juan Ergué Salas, representante ante el Consejo Superior de la Universidad Reformada y delegado municipal del municipio de Soledad. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo piensa mejorar la seguridad juvenil de espacios públicos, como por ejemplo las casas de cultura, centro de directo juvenil y canchas y deporte? Hola. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya estamos trabajando en eso, ¿no? Ya estamos trabajando precisamente en garantizar la seguridad en esos espacios.
Los CDLJ del Departamento del Atlántico están activos de forma permanente. Baila la gente, viva la barra y todos estos proyectos que te mostramos están utilizando esos espacios de los CDLJ para hacer sus prácticas, para hacer sus ensayos y para hacer sus ejercicios y sus formaciones. Los parques que están siendo liderados precisamente por el doctor Jorge Ávila, que aquí nos acompaña, en Parques para la Gente también estamos haciendo lo mismo. Estamos activando permanentemente todas las actividades para hacer que sean utilizados y que se han activado de forma permanente por los jóvenes, por los niños, por los padres, por la gente mayor, porque yo recuerdo una frase cuando la doctora Elsa nos decía a nosotros, es que tenemos que trabajar en pandemia y tenemos que sacar adelante el tema de los parques, porque luego que venga la pandemia, ese parque y ese espacio va a ser el necesario y que va a ser de mucha utilidad para que toda la población vuelva a juntarse, para que toda la familia se una, para que los vecinos se unan y que sea el punto de encuentro de la convivencia, de la paz y la tranquilidad. Muchísimas gracias, doctor Manuel. De hecho, una intervención muy importante para nosotros los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, me incluyo ahí, que nos encanta la música. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, les recuerdo a todos que evalúen este espacio de diálogo a través del enlace o link que tendremos en los comentarios de esta transmisión. También va para todos las personas presentes. Ahora les presentaré al doctor Óscar Pantoja, gerente de Capital Social, quien nos va a hablar sobre la gestión realizada en materia de la promoción del derecho a la identidad, derecho a la participación y derecho al desarrollo integral de la primera infancia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Departamento del Atlántico. No, le damos la más cordial bienvenida a Óscar Pantoja, nuestro supersecretario de los jóvenes. Impresionante el trabajo que ha venido adelantando y la forma como hoy los jóvenes lo referencian como un ejemplo a seguir, como esa mano amiga que siempre los escucha con empatía, con ganas, con decisión, y es un alcahueta. Le encanta patrocinar todo lo que los jóvenes le piden, y yo de paso me pego a todas esas iniciativas de Óscar porque están impactando mucho, pero no solo a los jóvenes, sino también a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y hay un programa que a mí me encanta, que ha logrado un mejoramiento en los indicadores, sobre todo de tasa de mortalidad materna, y es un programa que tú lideras también con mucho entusiasmo de recuperación nutricional, que abarca tanto a las madres gestantes como a los bebés de 0 a 5 años. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre este programa que ha logrado unos resultados increíbles? Porque al final uno lo que busca con las acciones nuestras es que de verdad impacten en los indicadores que hemos colocado en el plan de desarrollo. Adelante, Óscar. Muy buenas tardes, gobernadora. Muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Lo primero sea darle las gracias a Dios por tenernos con vida, con salud, con todas las ganas de trabajar por nuestra gente. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la web, todo el equipo, el gabinete. Y bueno, gobernadora, como usted lo ha dicho, yo antes de presentar ese hermoso programa que se llama Nutriendo Vidas en el bloque de primera infancia, infancia y adolescencia, sí quisiera rescatar la importancia de este ejercicio de rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas, como lo manifestaron, es un proceso que se ha venido desarrollando y a través del cual hemos rendido o presentado nuestro informe de gestión a través de 64 indicadores específicos en estos grupos poblacionales. Sin embargo, este proceso, gobernadora, nos permite visibilizar, dar a conocer y de hecho a nosotros retroalimentarnos de esa importante labor que hemos venido desarrollando durante estos 4 años en la vigencia 2020-2023. Ahorita lo conversaba con Manuel ahí compartiendo silla y decíamos que a veces parece increíble todo lo que se ha logrado, muy a pesar de las adversidades, como usted siempre lo ha dicho, de una dificultad, muchísimas oportunidades, y así es como hemos logrado sacar adelante una gestión, un plan de desarrollo que usted planteó para la gente, estar cercano a la gente, y que de hecho eso fue uno de los principales retos que afrontamos
ante el proceso de pandemia o ante las dificultades que vivimos durante la pandemia, y era ese distanciamiento que teníamos por temas de salud. Logramos superarlo y de ahí pues quiero hacer mención al programa Nutriendo Vidas. Durante ese proceso de entrega de alimentos siempre identificábamos que había una población muy vulnerable, la población de primera infancia, las madres gestantes y lactantes, y siempre mirábamos porque tenían o tienen unas necesidades nutricionales muy específicas los niños y niñas en este ciclo de vida y por supuesto a las mamitas gestantes y lactantes. Y de ahí con un equipo interdisciplinario donde por supuesto estuvo la Secretaría de Salud, y ahorita la doctora Alma hizo mención de la importancia de esta sinergia, de este trabajo en equipo que logramos, pudimos atender después de un diagnóstico previo de la Secretaría de Salud, de todo el equipo de salud pública, donde identificaban mamitas, niños de primera infancia con situaciones adversas en temas nutricionales. Hemos logrado atender, gobernadora, en este periodo de gobierno, más de 2.000 personas atendidas de manera integral. En temas nutricionales se les ha entregado paquetes nutricionales, meriendas reforzadas y además todo el acompañamiento psicosocial y nutricional que merecen las familias que están atravesando estas situaciones de dificultad. También en este grupo etario es mucho lo que hemos hecho garantizando el derecho a la participación de nuestros niños y niñas y adolescentes, de los cuales debo destacar a los chicos y chicas de la mesa de participación departamental de niños, niñas y adolescentes, así como las de cada uno de los municipios. Son espacios de participación que tenemos activos en todo nuestro territorio departamental, en cada uno de nuestros municipios, y esto para escuchar la voz de nuestros niños y adolescentes y, por supuesto, de la mano con ellos poder lanzar los diferentes programas. Pero sin el ánimo de extenderme en este grupo poblacional de la infancia a la adolescencia, vamos a ver un video de todo lo bonito de nuestra gestión. Lo bueno se ve cuando los niños y niñas crecen y aprenden jugando. Ellos son nuestro futuro. Por eso los escuchamos y, basados en sus propias propuestas, han sido protagonistas y garantes dentro del homenaje del Mes de los Niños. Gracias al compromiso de la gobernadora Elsa Noguera. El liderazgo es de los niños. Ellos lideraron la estrategia en redes sociales, abriendo espacios lúdicos de aprendizaje de la ciencia en escuelas y colegios. El modelo integral de desarrollo para nuestras niñas, niños y adolescentes inicia desde la garantía del derecho a la educación. Aumentamos en un 30% la cobertura en educación inicial en el marco de la atención integral, con la construcción de los centros de desarrollo infantil. A través del programa Nutriendo Vidas, brindamos una atención integral, nutrición, acompañamiento psicosocial y activación de rutas ante cualquier situación de riesgo para mujeres gestantes, madres lactantes y niñas y niños en la primera infancia. Entregando meriendas industrializadas, paquetes nutricionales y 300 complementos nutricionales que aportan a garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y su desarrollo. Con Atlántico Feliz y Atlántico para los Niños, fomentamos la convivencia desde el juego y el disfrute en familia, haciendo del Atlántico un territorio seguro para los niños. Enseñándole a nuestros niños la importancia del cuidado, la prevención y protección frente a situaciones de riesgo o accidentes caseros, hicimos de ellos un agente de cambio. Así, más de 32.000 niñas y niños de 6 a 12 años aprendieron que la protección de la infancia comienza en casa. Abriéndonos un espacio, nuestros niños también participan y aportan ideas en las políticas públicas del Atlántico. La Mesa Departamental de Niñas, Niños y Adolescentes fue ganadora del concurso de iniciativas de la Estrategia Territorios Amigos de la Niñez de UNICEF, con una propuesta sobre medio ambiente y acción por el cambio climático. Lo bueno se ve cuando protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes para que se sientan seguros y desarrollen su máximo potencial. Lo bueno se ve. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Lo bueno se ve para la niñez y la adolescencia. Pasando al grupo poblacional o al segmento de vida de juventudes, usted lo ha dicho, gobernador. Los jóvenes
han sido nuestros aliados, nuestros socios, nuestros coequiperos en cada uno de los territorios. Han sido muchos los retos que nos hemos propuesto desde su inicio de gobierno y que, por supuesto, los logros han sido representativos. Yo básicamente voy a traer tres programas, banderas que se han desarrollado en su administración de muchas iniciativas, infraestructura al servicio de los jóvenes, programas, proyectos, diferentes actividades que hemos desarrollado, pero yo quisiera destacar todo el proceso de construcción de unos programas muy específicos como son el primero, el programa Atlántico para los jóvenes, del cual pues a raíz del estallido social se dio la oportunidad de conversar con los jóvenes, acercarnos, conocer sus expectativas, todos los retos que ellos identificaban que deberíamos afrontar, y de ahí surgió este bonito programa que atiende de manera integral a nuestros jóvenes y les da oportunidades de vida. El otro es el programa Muévete a la U, que fue, y ahí hacerle un reconocimiento público, gobernadora, por haber alcanzado ese logro del subsidio de transporte que ya hoy es una realidad, además de que se construyó de manera interdisciplinaria entre diferentes secretarías, que permitió tener un nivel de detalle, una visión de territorio y de las necesidades de todos los jóvenes, y que además quedó constituido como una política de gobierno que usted en su administración lo va a dejar y que sé que va a durar muchísimo tiempo porque atiende las necesidades de los jóvenes para minimizar la deserción de educación superior. De verdad que este subsidio de transporte es un logro muy importante, además de los diferentes programas que yo quiero en el tema de salud mental, que fue un tema reiterativo de los jóvenes, identificando las necesidades y las dificultades que atraviesan los jóvenes de los municipios, y que fue el programa que ahorita describió la doctora Alma Solano, fue el resultado de haber escuchado a los jóvenes de nuestros diferentes espacios de participación como ese indicador que de verdad es bastante lamentable. Afortunadamente hoy podemos ver que ya ha bajado muchísimo y es el resultado de escuchar a nuestros jóvenes, de tener una oferta cercana a ellos y poder brindarles espacios de participación, de escucha y de trabajar con nuestros jóvenes. Un merecido reconocimiento a los jóvenes de la Plataforma Departamental de Juventudes, al Consejo Departamental de Juventudes, por siempre estar dispuesto a trabajar con nosotros, y por supuesto nuevamente veamos un video que da testimonio de todos los logros en materia de juventud. Bueno, continuaremos este acto de hoy. Muchísimas gracias al doctor Oscar. Por motivos de un poquito de acá de la configuración, no tendremos el video, pero continuaremos con nuestro evento. Gracias, gobernadora, gracias, Juliana, gracias, Oscar, a todos los secretarios que nos acompañaron en esta audiencia pública participativa, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes aquí presentes, a las madres gestantes, padres y cuidadores, funcionarios de distintas organizaciones sociales y públicas, y por supuesto a quienes se conectaron a esta transmisión, les agradecemos su participación y compromiso. Nuevamente los invitamos a que evalúen este espacio de diálogo a través del enlace o link que tendremos en los comentarios. Quisiéramos poder responder todas las preguntas ahora, pero el tiempo es corto, así que dentro de los próximos 15 días hábiles se encontrarán en la página web de la Gobernación las respuestas a todas las preguntas recibidas en este espacio, tanto las presenciales como las formuladas en las redes sociales. Y recuerden que Atlántico es para los niños y los jóvenes.